Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas al ser alcanzadas por un rayo que anoche cayó en el cerro donde cortaban flores. Los hechos ocurrieron en San Jerónimo Segache, Ocotlán de Morelos. Sebastián Maces Vargas, la persona que murió, estaba acompañado de cuatro de sus familiares cuando fue sorprendido por la tormenta eléctrica. La Procuraduría de Justicia confirmó estos hechos. Los cuatro lesionados quedaron internados en el Hospital Civil luego de ser ubicados y rescatados por unidades de paramédicos y policías. Ellos son Carlos Giovanni Martínez Castellanos, de 13 años, Juana Michelle Martínez, de 11 años, Pedro Martínez Aguilar, de 28, y Sergio Juan Moisés, de 18 años. Con información de MVM Televisión.